La fiesta inicia con la visita al gobernador, llevándole las dos patas de una res que fue sacrificada por la mañana. Este acto simbólico busca unir a la población con sus autoridades a ritmo de la danza y la comparsa. Vio este por bien hacerle llegar a usted como gobernador la parte de la res como son las manos. Lo hago entrega y bueno, para que usted ya el día de mañana devuelva un harto sencillo y harta fruta. Vamos a cumplir con la tradición y de la mejor manera vamos a tratar de hacer llegar estas patitas debidamente, manitos, debidamente limpiadas y con su respectivo homenaje para que la fiesta salga bonito y todos disfrutemos de él. Muchísimas gracias. Ahora, al ritmo de los chirocos, nos dirigiremos a la casa de la señora Noemí Almendras, quien seguro nos recibirá muy entusiasta, pues le llevaremos nada menos que el corazón de la res. Bueno, señora Noemí Almendras, por su gran carisma que tiene usted con el pueblo, siempre se conforma. Dejo en sus manos este corazón y que mañana sé que con todo su cariño, con todo lo que nos vale más, nos devuelva. Muchas gracias. Por las costumbres de nuestro pueblo, aunque sea, es bonito colaborar, participar y hacer una fiesta, no a lo grande, pero participar con lo que se pueda. Es todo, gracias.
Ahora nos dirigimos a la casa del señor Rodolfo González, que representa al agua potable del distrito de Santa Rosa. La casa se llena de júbilo y alegría, pues es día de fiesta y hay que celebrar. Estoy de repente no emocionado por entregar estas partes, y el día de mañana estaremos con devolución con mi junta y celebrando este aniversario del pueblo. Eso es todo. Más personas se van acoplando al pasacalle. Esta vez llevarán la cola de la res, preciso también para dar unos azotes a los compañeros. Dale, dale, dale. Vuelta, vuelta. A nombre de la posta le damos las gracias por considerarnos, señor alcalde, y bienvenidos a todos, ¿no? Y gracias. Luego de la entrega, la comparsa va a degustar el popular matahambre, hecho por las cocineras de la hermandad de la Iglesia Católica. A disfrutar. Bienvenidos a Santa Rosa, pueblo hospitalario. Ahora nos dirigimos al centro poblado de Miraflores, quien por primera vez serán presentes en el aniversario de Santa Rosa al recibir una cabeza de res. Apreciados por la consideración que han tenido, y solamente eso lo quiero decir, señor. Muchas gracias. Muy bien, ahora el municipio está dispuesto a unir a otro centro poblado, llamado El Porvenir. Quiero agradecerlo por hacernos participar, ¿no? Porque todos, en verdad, todos los anexos, debemos a unirnos todos a nuestro distrito. Y muchas gracias, disculpen más bien por los errores que cometamos, porque siempre hay errores, como se dice, como seres humanos tenemos errores. Y muchas gracias por este bonito gesto. Nos ganó la noche, pero nunca es tarde para seguir con las entregas y así cumplir con la costumbre del pueblo. Ahora se entregará otro corazón de res. Quiero compartir con ustedes de emoción, de gusto, de esa voluntad que tengo. Vamos a acabar a tomar estos cuantos más y voy a recibir el corazón para quedarme contento en mi hogar. Claro. La noche recién empieza y la algarabía se apodera de todos. Aún falta entregar una parte más al representante del pueblo hermano de Chuquiquillán. Yo me siento muy agradecido y, por ende, salud con el señor alcalde. Muchas gracias. En el segundo día de celebraciones, la municipalidad, encabezado por su alcalde y regidores, dan la bienvenida a la banda Sensación de Aija, que de gran trayectoria serán los encargados de hacer bailar a todo el pueblo. En nombre del distrito de Santa Rosa, les doy la bienvenida acá a nuestro distrito, y quienes ustedes nos van a hacer bailar con su música
y bueno, para festejar muy bonito este 98 aniversario que es de nuestro distrito. Les doy la bienvenida y bueno, a todos ustedes, y espero que nos hagan divertir bien. Muchas gracias. Este día el pueblo de Santa Rosa se preparó para la peculiar vuelta de vaca, pero a veces hay vacas que nos escapan de las manos. Aún así, la fiesta debe continuar. Este día iremos recogiendo las partes de la res entregadas el día anterior, que además estarán acompañadas de muchos regalos. Empezaremos por la casa del señor Roger Roque, quien nos atiende con un gran almuerzo. Gracias por todo. Y sírvase los alimentos que estamos nosotros colaborando esto en bien del pueblo para la inauguración, que estamos en el 98 aniversario del distrito de Santa Rosa. Gracias, señores. Muy amable. Estamos en la devolución de partes de la res, que se acompaña con un tablao y algunos billetes. Ahora estamos con la cabeza. Seguidamente las manos, las patas, el corazón. Bueno, para mí es primera vez que estoy acá, es una fiesta muy bonita y nada, acostumbrarse a las costumbres de acá nada más. En este día se reciben las donaciones de cada representante que un día antes fueron visitados con cada parte de la res. Estas ofrendas están compuestas de vinos, panes, dulces e incluso dinero para la fiesta. Sin duda, todos fueron muy dadivosos. Somos hijos miraflorinos, hijos santarrosinos, en honor al pueblo de Miraflores y al distrito de Santa Rosa por cumplir su 98 año aniversario. Le estamos haciendo este eulogio, señores. Muy bien, buenas tardes, soy la directora de Nuevo Quirós de la institución educativa 89536. Estamos presentes aquí para poder celebrar nuestro 98 aniversario de creación de nuestro querido distrito de Santa Rosa. Agradecemos por la invitación y estamos aquí y siempre vamos a estar presentes, siempre y cuando usted nos haga la invitación. Muchas gracias por su apoyo. En nombre del caserío de Chuquiquillán nos hacemos presente en el aniversario de Santa Rosa. ¡Tres duras por Santa Rosa! ¡Y bra! ¡Y bra! ¡Y bra! ¡Gracias! Esta tarde es la más esperada por los santarrosinos, pues todos los que recibieron las partes de la res serán bañados en chicha, cerveza y mucha algarabía. Cabe resaltar que esta costumbre que pertenece a las fiestas patronales, el alcalde Zacarías lo sumó a la fiesta de aniversario para unir más a la hermandad del pueblo. Por favor, por favor. A ver, pase, 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 pase.
ustedes era la cabeza de la red, de la segunda red, el señor Benítez, Armador Benítez. Estamos en la gran verbena de aniversario y esta noche las reconocidas cantantes Linda Caipo, Jacqueline Pérez y Julia Calderón harán bailar y gozar el distrito hasta las últimas consecuencias, o como dicen, hasta que el cuerpo aguante. Thank you.
medianoche, el distrito cumple ya sus 98 años de creación política. Las bombardas japonesas iluminan el cielo, los santarrosinos se saludan y el corazón palpita de emoción porque pronto van a celebrar el gran centenario y será una fecha histórica para todos. El alcalde Zacarías Fajardo, Oaxaca por el pueblo, prepara un emotivo discurso, aquellas que no tienen libreto, pero que salen del corazón. Pero les quiero agradecer a ustedes, porque ustedes son parte de lo que estamos haciendo. Ustedes son parte de lo que estamos logrando. Y por eso, hermanos, por este año más, y Santa Rosa, a 2 años más, está cumpliendo el centenario y lo tendremos que celebrar mucho más mejor con ustedes. Pero todo va a depender de ustedes. Gracias, un fuerte abrazo a todos ustedes, hermanos, y que siga la fiesta, pero con tranquilidad y con paz. Gracias. Ya somos el brindis de la tarde. Salud. Por este 98 aniversario. Salud con todos. El brindis de aniversario. 98 años. 98 años de creación política del distrito de Santa Rosa. ¡Machaca las urras! ¡Las urras! ¡Las urras! ¡Las urras por el 98 aniversario de Santa Rosa! ¡Y! 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 Bueno, para el señor alcalde Zacarías, bueno, saludos para el señor alcalde Zacarías, bueno, para el distrito de Santa Rosa, claro que sí, me parece muy lindo, muy bonito y me siento muy contenta de estar en este hermoso lugar como es Santa Rosa. Feliz aniversario y para el alcalde Zacarías con cariño. Muchas gracias. Llegó el día central de aniversario, con saludo y devoción en misa a Santa Rosa, y el acto protocolar con desfiles de diversas instituciones y saludo a la bandera.
Hoy el pueblo celebra en devoción. Quiero agradecerles a los amigos de Chuquiquillán, al reverendo párroco, a los amigos de Nuevo Quirós, a los hermanos de Ancos, del Porvenir y Miraflores, por esa gran entrega. Sigan haciendo, hermanos, porque las costumbres y las tradiciones no deben perderse. Y eso es parte de nuestra identificación de cada persona y de nosotros. Me han encargado hacer el brindis de honor con todos y cada uno que nos sentimos santarrosinos y con los que nos visitan también. Salud por el 98 aniversario de Santa Rosa, el distrito más lindo de la provincia de Payaca. Salud, salud, salud. Salud con todos. Justamente desde la con el Poder Judicial y el Gobernación. Fuerte espalda para ellos, así rendiendo homenaje a estos 98 años de creación política del distrito de Santa Rosa. Espalda para ellos, justamente con los promotores. Fuerte palmas, que venga por carta, fuerte palmas, quienes se unen a estos 98 años de creación política. Esas palmas. Santa Rosina. Y así termina la gran celebración por el 98 aniversario del Distrito de Santa Rosa, habiendo compartido con el pueblo y sus autoridades diversas manifestaciones artísticas y culturales. Desde ya, su alcalde Zacarías Fajardo nos invita a su gran centenario a celebrarse el 2017, y para ello eleva el distrito como uno de los más representativos en toda la región Ancash. Que sigan por ese camino, el gran centenario los espera.